Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. Gràcies un dia més per estar amb nosaltres. De què es parlem avui? Avui es parlem de cultura, perquè entrevistarem el regidor, una vegada més, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, Nahuel González, per a repassar la programació d'aquesta campanya Cultura a casa, amb un fons d'activitats pensades per a tota la família, per a disfrutar-la en casa a través de les xarxes socials. N'hi ha disciplines artístiques de tot tipus, cultura a casa. Els ho contem de seguida. També avui rebem la visita del nostre company José Vicens, el responsable de musical d'esta casa, del grup Radio Gandia. Avui ens porta una entrevista interessant, perquè va entrevistar a El Gallo, que és el locutor de Los 40 i conductor d'aquest morning show Anda Ya, que ens acompanya cada dia de dilluns a divendres en Los 40. Però el primer, anem a escoltar una entrevista que ha realitzat la nostra companya Cíntia Martí a Enrique Orihuel. Ell és doctor en Ciències Químiques i autor de diversos articles relacionats amb el coronavirus. Es dona titulars importants. El primer d'ells es diu que si el govern central haguera pres mesures molt de temps abans, el número de contagiats pel virus s'haguera reduït en quasi un 50%. Important, esta reflexió. I també ens comenta que preveu que si tot va bé, com a molt prompte, la segona setmana de maig, tot tornarà a una certa normalitat. Escoltem primer esta interessant entrevista que ha realitzat la nostra companya Cíntia Martí a Enric Orihuel. Així és, Dani, continuem el magazín parlant de ciència i ho fem amb Enric Orihuel. Ell, a més d'empresari, és doctor en ciències químiques i autor de diferents llibres i articles científics. Enric Orihuel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento? Bueno, con mucha paciencia, como todos. En casa, lo que toca ahora mismo. En casa, exactamente. Bueno, como comenzaba la entrevista, eres autor de diferentes artículos científicos y en las últimas semanas has ido publicando artículos relacionados con el tema que ahora nos atañe, que es el coronavirus. En uno de ellos planteas qué hubiera sucedido si el estado de alarma se hubiera decretado 5 días antes de lo que se hizo. Enrique, ¿estaríamos ahora ante el mismo escenario? No, de ninguna manera. Los cálculos que yo he hecho son bastante coincidentes con una publicación que surgió casi al mismo tiempo de unos profesores de econometría, Orea y Álvarez, en el que se estimaban ellos, y yo también estimé con muchos menos medios, el impacto que ha tenido el confinamiento sobre la pandemia. Lo primero que hay que decir es que el impacto que ha tenido ha sido extraordinario, o sea, ha servido para frenar en seco una progresión geométrica que, según Orea y Álvarez, nos hubiera llevado a más de 600.000 casos, con lo cual estaríamos hablando probablemente de más de 60.000 muertos. En mi estudio lo que se hacía era intentar simular lo que se llama un análisis confractual, qué hubiera pasado si, en vez de decretarse el estado de alarma el día 14 para aplicarlo el día 15, si se hubiera decretado el día 9 para aplicarlo el día 10. Y el resultado es que prácticamente nos hubiéramos ahorrado la mitad de los casos, la mitad de los contagios, quiero decir, y la mitad de las víctimas. Aunque probablemente todavía el resultado hubiera sido más favorable, ya que no se hubiera producido el colapso del sistema sanitario, que ha tenido como consecuencia pues que nuestra tasa de mortandad pues sea muy elevada. Por tanto, las consecuencias no hubieran tenido nada que ver, ¿no? Se hubiera reducido casi el 50% el número de contagios y también, por consecuencia, el número de muertes. Exacto, por supuesto. Y no se hubieran producido el colapso de los hospitales, hubieran bajado extraordinariamente el número de sanitarios que se han contagiado, hubiera habido material para todos y la situación hubiera sido radicalmente diferente. Entonces, claro, esta conclusión es la misma prácticamente a la que llegan estos profesores a los que hacía referencia. Ellos adelantaban unos días más, estudiaban qué hubiera pasado si se hubiera decretado el estado de alarma el día 7, para aplicarse el día 8.
Y entonces la reducción en el número de contagios y por lo tanto de muertes hubiera sido superior al 60%. ¿Esto qué nos está diciendo? Que cada día que pasaba, desde principio de marzo, el tema se iba complicando de una manera espectacular. Es matemáticas bastante elementales entender que es una parábola o un polinomio de tercer grado y cómo las progresiones esas son espeluznantes. Es lo que nos contaban de niños y no de tan niños del cuentecito ese del emperador chino que daba un grano de trigo en la primera casilla de ajedrez, dos en la segunda, tres en la tercera, y cuando le pidieron eso dijo, qué poco me pides. Pero cuando lo calcularon vieron que no había trigo para poder satisfacer esa petición. Entonces, claro, un día, dos días, tres días, en aquellos momentos hubiera sido crucial para frenar en seco la pandemia. Y Enrique, entonces, toda esta información que tú expones en tu artículo es información a la que tú tienes acceso por tu condición de experto, y entiendo que el gobierno, que también está asesorado por un gabinete de expertos para gestionar esta crisis sanitaria, también tenía que conocer todas estas informaciones, ¿no? Bueno, esa es la segunda parte del artículo, que en la que yo intento responder a la pregunta si el gobierno tenía toda la información necesaria para haber decretado antes el estado de alarma. Y yo personalmente la conclusión a la que llego es que tenía toda la información que se necesitaba y podía además echar mano de los expertos, los mejores expertos de España y del mundo, empezando por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por las universidades españolas, por los estadísticos que son muy buenos, que trabajan en el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, yo llego a una serie de conclusiones utilizando exclusivamente la hoja de cálculo Excel de Microsoft. Y no entiendo cómo el gobierno, con los números que tenía delante el día 6, no decretó antes el estado de alarma. ¿Y por qué crees que no tomó medidas antes, pudiendo haberlas tomado y habiendo evitado, por ejemplo, este incremento del 50% de contagios, habiéndose podido evitar? Eso ya es entrar dentro del terreno de la especulación. Yo las causas las desconozco. Lo que sí que sé es que tenían toda la información encima de la mesa. Que primaron otros intereses, ellos sabrán, y para eso están los políticos, para intentar averiguar cuáles fueron las causas en que se actuó tan tarde. Y luego podríamos hablar de que, aparte de tarde, se ha actuado mal. Y lo estamos viendo todos los días con las carencias que hay en elementos básicos. Pero además, no lo cito en mi artículo porque me enteré después, pero es que algo tan simple como lo que ha ocurrido en Alemania, el gobierno tenía que saberlo necesariamente. Que el Parlamento alemán había aprobado en 2013 un plan para pandemia por un virus similar al COVID-2, eso lo tenían que saber. Tenemos embajada en Berlín, que yo sepa, y tenemos contactos continuos con Alemania. En Alemania, cuando se presentó el primer caso, sacaron del cajón el plan que había elaborado el Instituto COT de Virología en Alemania y lo pusieron en marcha. Y aquí eso no se sabía. De toda la legión de científicos, ahora se dice mucho que hacemos caso a los expertos. Perdón, ni en España, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en muchos otros países como Francia o Italia o Bélgica o Holanda, se ha hecho ni pito caso, hablando mal y pronto, a los científicos. No se ha hecho en absoluto ningún caso, porque esto que pasa ahora es algo que se sabía que podía pasar y que pasaría. Es el tercer coronavirus, no es el primero. Hubo dos anteriormente. Y en los próximos años, de aquí un año o 50 o 100, vendrá un cuarto y vendrá un quinto coronavirus. Es decir, esto de que nadie tenía previsto que iba a pasar lo que iba a pasar, eso tampoco es cierto. Estaba previsto por toda la comunidad científica que se dedica concretamente a estos temas, lo que iba a pasar y lo que podía ocurrir. Entonces, por eso yo las causas por las que no se actuó como se debió haber actuado las desconozco. Lo que sí que sé es que ha sido realmente algo, como decía el director de la revista inglesa Lancet, que es la mejor revista en temas médicos,
lo decía referido a Inglaterra. Decía que había sido un escándalo nacional. ¿Por qué? Pues porque no se había previsto nada y no se había hecho lo que los científicos llevaban aconsejando desde hace tiempo. Enrique, en estos últimos artículos que has publicado relacionados con el coronavirus, haces predicciones en torno a las situaciones que íbamos a vivir en determinadas fechas. Por poner un ejemplo, decías que en torno al 18-19 de abril el número de infectados sería inferior al número de pacientes recuperados, algo que efectivamente se cumplió. Decías que en torno a estos días, 25-26 de abril, el número de positivos diarios sería inferior a 1.000, que por los datos que vamos conociendo tiene pinta de que efectivamente también se va no, a cumplir. No se está cumpliendo. Aquí las predicciones, lógicamente, no son una bola de cristal, es análisis de tendencias. Yo hacía unas predicciones de que en torno al 26 bajaríamos de los 1.000 casos diarios. Actualmente es muy difícil mantener esa predicción porque la tendencia ha variado en los últimos días. La tendencia ahora es que estamos en una meseta, tanto en número de fallecidos como en número de casos. Se ha establecido ahí una meseta que yo, sinceramente, no tengo ni idea de cuándo va a acabar. Y se ha producido, yo creo que por una causa, aunque es una pura hipótesis, es porque hay un nuevo foco de coronavirus que es el que está en todos los hospitales donde hay casos de coronavirus. Entonces, se ha controlado el coronavirus externo, pero me da la impresión de que por falta de medios está siendo muy difícil controlar el coronavirus en el ambiente hospitalario, porque si no nos explica, estando todos en nuestras casas, cerrados, sin hacer nada, los centros de trabajo perfectamente controlados, no se explica esos 4.000 nuevos contagios que se producen cada día. Otra de las predicciones que hacías es que en torno al 10 de mayo el número de víctimas mortales provocadas por la COVID sería entre 0 y 1. Sí, eso quizás se pueda mantener, pero siempre y cuando esa meseta de la que estoy hablando se rompa de alguna forma. Y no era una predicción que hacía yo, la hace un instituto de matemática relacionada con la salud de la Universidad de Washington. Ahora están hablando del día 18 de mayo aproximadamente, cuando dejará de haber fallecidos en España. Pero ya digo, es muy difícil porque hay factores que se escapan, como ese que surge un nuevo foco de contagio. No es que surja de la noche a la mañana, sino que empieza a desarrollarse y a tomar importancia. Y mi teoría es que se debe a esos contagios que se producen en el medio hospitalario. Entonces han hecho muy bien eliminando totalmente las consultas externas, porque vamos, yo de hecho tenía que ir el día 7 de mayo a hacer una revisión de un problema personal mío y me dicen que me avisarán, pero me avisen o no me avisen, no pienso ir. A no ser que me encuentre fatal, pero para una revisión rutinaria, pues lo mejor es permanecer lejos de donde ahora realmente está el coronavirus. Entiendo que conforme vayamos conociendo datos más positivos, las medidas de confinamiento serán cada vez menos restrictivas. De la misma forma que he comentado y hemos calculado, y lo calcularon Orea y Álvarez y lo he calculado yo, que las medidas de confinamiento han dado un resultado muy, muy bueno, también es cierto que hay otras estrategias, que no era la única estrategia posible, el tipo de confinamiento que se ha aplicado en España. El gobierno tiene razón cuando dice que son las medidas más duras que se han tomado en ningún país. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que ha sido un poco chocolate para todos. Dice, aquí no sale nadie, no se mueve nadie y así no se contagia nadie. Se puede hacer tipos de, más que confinamiento, medidas de distanciamiento social de otro tipo, como se están haciendo en otros países, como pueda ser Dinamarca, Alemania, etcétera, donde no hay medidas de confinamiento tan duras, pero sin embargo hay otro tipo de medidas que aquí han brillado por su ausencia, como son los famosos test. Los países que mejor están controlando la pandemia, en primer lugar, tomaron las medidas de distanciamiento o confinamiento antes de que tuvieran los niveles que teníamos en España cuando se adoptaron. Y en segundo lugar, se lanzaron a hacer test a personas sanas, a personas sin síntomas. ¿Para qué? Para localizar exactamente dónde se estaban produciendo los contagios. Aquí se ha hecho al revés, todos confinados
y vamos a analizar solo los enfermos con síntomas que llegan al hospital. Que me parece muy bien, pero a fin de cuentas, si llega un paciente con todos los síntomas del coronavirus al hospital, quizá no era tan urgente hacerle el test a él, porque ya era evidente que tenía coronavirus. Lo que había que hacer era tratarle. No está mal que se le haga, pero claro, no se ha realizado un trabajo de prospección de ver dónde estaban realmente los contagios. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana parece que el tema está mucho más controlado que en otras comunidades, como puedan ser Cataluña o como pueda ser Madrid. Entonces, habría que hacer algo muy selectivo. No lo sé porque no tengo toda la información, pero evidentemente el tema de los niños era bastante elemental, ¿no? Quiero decir, si uno sale con un niño a pasear por un sitio donde no hay nadie y no entra en contacto con otras personas, pues no se sabe el riesgo que se va a tomar. A veces me da la impresión de que estamos sobreactuando. Quiero decir, la falta de capacidad de gestión del gobierno que se ha demostrado se intenta compensar sobreactuando en cosas que realmente no tienen tanta importancia. Y Enrique, en tu condición de experto, ¿cómo crees que se va a desarrollar, cómo se va a producir o cómo debería producirse, mejor dicho, esa desescalada? Bueno, pues lo que estamos hablando, dejar salir a los niños, dejar salir a la gente a que haga deporte, ir a abrir pequeños comercios, ir abriendo por el volumen del negocio. La gente es bastante, por lo que yo veo, la gente es muy rigurosa y obedece mucho a todas las indicaciones del gobierno. Pues en el supermercado, poniéndose guantes, manteniendo las distancias. En esas condiciones yo creo que no habría problema en empezar a abrir determinadas actividades. Y por supuesto habría que dejar para el final lo que son aglomeraciones de gente, actos públicos, conciertos, cualquier de los cines, todo el tema relacionado con situaciones en las que se producen aglomeraciones de personas. Y por lo tanto se acortan las distancias. Y ya, Enrique, por último, la pregunta que todo el mundo nos estamos haciendo y no sé si me la podrá responder. ¿Cuándo volveremos a esa tan ansiada normalidad que teníamos antes del 14 de marzo? Hombre, yo calculo, me atrevo a dar una fecha, pero lógicamente estamos ahora dependiendo de esa meseta que ojalá hoy empiece a romperse, que se ha formado en el número de casos, que parece que estamos ahí atascados en 4.000 y 400. 4.000 casos nuevos y 400 muertes nuevas. Pero yo de todas formas soy optimista y creo que como muy tarde, en la segunda semana de mayo, el tema debe empezar a estar controlado. Enrique Orihuel, doctor en ciencias químicas y autor de estos artículos científicos relacionados con el coronavirus, gracias por estar con nosotros en Telesafor y por compartir con nosotros tu conocimiento. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Seguim nosaltres, posem el punt i seguit i no abandonem les qüestions relacionades amb l'activitat cultural, perquè ara és el moment de parlar de cultura a casa. Ese és el nom de la etiqueta que poden buscar per totes les xarxes socials per a conèixer i disfrutar via online de tota l'activitat cultural que s'ha concentrat en esta iniciativa que s'arriba, evidentment, des del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia. Per això parlem amb Nahuel González, el regidor de Cultura de Gandia. Nahuel, bona vesprada, hola de nou. Sí, un plaer, com sempre. Gràcies per estar ahí a Telesafor en estos dies complicats. I bueno, nosaltres continuem fent cultura que la gent ho necessita, no?, i que els artistes també. Sí, efectivament. El que dèiem, que la cultura es fa lliures i això és per a cada dia tindre la seva dosi obligatòria. En les xarxes socials continua Cultura a casa. Ese és el hashtag, l'etiqueta. És dimarts, avui. Ahir ja van haver algunes activitats que van poder compartir, tot aquell que ho va desitjar. I avui, dimarts, anem a repassar un poc com evolucionarà la programació de Cultura a casa durant esta setmana. Cultura a casa té dos vessants, per dir-ho així. Una són cursos per a la gent i altres són concerts en directe. Val? Sí. Són les dues dinàmiques que gastem. I avui, dimarts, igual que dijous i divendres, tenim el que són els cursos, els tallers, en professors de la UPG. I el dimecres, dissabte i diumenge tenim els concerts, val? Referent als tallers, la veritat és que és la tercera setmana, estem molt contents
La setmana comença el dilluns amb un debat cultural que vam tindre ahir, una qüestió més, més formativa, però el dimarts, que estem a dia d'avui, parlem d'un taller de fotografia amb Pere Huerta, que té ja els seus adeptes i que el que ens fa és ensenyar-nos a fer fotografies des de casa en aquesta situació de confinament, inclús a través del mòbil, no? La gent pot enviar aquestes fotografies a Cultura, ens està enviant, ens han aplegat moltíssimes fotos de la gent que són molt boniques i que agraïm la participació. I bueno, i són tallers interactius, no? La gent pot interactuar en este cas en l'autor que fa la classe. Demà dimecres tenim teatre, tenim a companyies amateurs de Gandia que van rodant, no? I en este cas tenim una altra companyia de Gandia que farà un monòleg orientat a buscar la risa, no? I aquesta complicitat en la ciutadania en aquests dies complicats. El dijous tindrem, jo crec que és pràcticament el taller més esperat, perquè és el taller de cuina, que el fa en part de Pecos, que també és una persona molt coneguda, no? d'un lloc de menjar molt conegut, que ens farà una fideuà de foie, que jo crec que és la gran expectativa de la setmana perquè és en directe. Jo mateixa, per exemple, vaig a cuinar-la, vaig a intentar fer-la. Serà la teva primera fideuà de... Totalment, de foie. Sí, serà una fideuà de foie. Enviamos un tàper a Teresa Fora per valorar-ho, a veure com t'he dit. Perdona, continua. Sí. El divendres tenim el que és el taller d'art, en Lorena Gorrita, que fa aquarel·les, fa art per a la família, per als xiquets. I dissabte tenim el concert del Vermut, que diguem, no? Que en este cas li toca a Eduard Banyuls, que és un cantautor, un artista de Gandia, que porta molts anys treballant, no? En el món cultural, que es farà un concertet a la una del migdia per a gaudir en tota la família de les seues cançons, vinguent ja de la setmana passada que vam tindre el grup Enye, que va ser tot un èxit, en Ivan Lane, no? I que també pues, està portant-nos un poquet el rock. Hi ha que tindre en compte que parlem de que és un concert en streaming, de que estem fent-ho en els recursos que tenim, no n'hi ha bateria, per exemple, però tot i així està animat i Edu este dissabte serà un concert molt bonic. I per acabar la setmana, diumenge tenim a la banda Boca Negra, que és un grup d'actors de Xema Fornés i Albert Marçal, que faran el que és una activitat teatral orientada als xiquets. El diumenge sempre és el concert dedicat als xiquets. Sí. Serà també a la una i vos recomanem a totes les famílies que l'escolteu. Totes estaran directe en el Facebook de Cultura Gandia i també a través del Facebook de l'Ajuntament ho compartim. Per tant, és fàcil accedir a tota aquesta programació entre setmana a les 7 de la vesprada, tots els dies, i el cap de setmana a la 1, tot a través de Facebook i la major part de l'activitat en directe. I bueno, la veritat és que el projecte de Cultura a Casa està sent tot un repte i estem molt contents, la resposta està sent molt bona, tots els vídeos s'apleguen a pràcticament 6.000 reproduccions, això vol dir que la ciutadania de Gandia està pendent i està agradant-li, no, la formació. I damunt és un recolzament cap als artistes que en aquests moments deixen de cobrar perquè no tenen actuacions en directe i nosaltres aprofitem això per a, com a ajuntament, donar una ajuda als artistes locals que tanta falta es fa en aquests moments al sector cultural. Efectivament. Jo estic ara mateix així en el mòbil en la pàgina de Facebook Cultura Gandia, que és on està aquesta iniciativa Cultura a Casa, i així podem disfrutar de via online de totes aquestes propostes. Per tant, veiem que tornem a insistir una setmana més. Està esperada esta setmana, avui és dimarts 28, fins al diumenge tenim tota aquesta programació que està pensada per a tota la família. Repetim, en la pàgina de Facebook, Cultura Gandia, ahí tenim tota aquesta fantàstica programació. Abans d'acabar, dime. No t'havia concretat el demà el teatre que tindrem. Es diu la companyia Carro de Verona. Sí. I faran escenes de teatre clàssic, val? Serà el que es coneix com a teatre clàssic a través d'un directe en Facebook també. Però això demà dimecres 29. Correcte, 29. Perfecte, prenem bona nota i si no, podem trobar tota la programació bé en Cultura Gandia, en la pàgina de l'Ajuntament de Gandia, està tota la informació i nosaltres així, tant en la televisió com la ràdio d'aquest grup mediàtic, Grup Ràdio Gandia, informem totes les setmanes i cada dia recordem aquesta proposta. Abans d'acabar aquesta xerraeta, Nahuel, com va la tasca de la reactivació cultural? Bueno, està sent important, no? I des del govern de Gandia ho estem parlant com una pota més. Està el sector econòmic i social, que són la prioritat absoluta ara mateixa, no?
que la gent pugui menjar, aquestes persones amb pocs recursos, i també que aquests autònoms que estan veient-se'ls molt mal puguen tindre una ajuda, no? Aquests hostelers, comerciants que han tingut que tancar. En el cas de la cultura volem veure-ho com una pota més, perquè és un sector molt afectat i és un sector que maneja moltíssima gent a Gandia, no només els artistes, també parlem de productores, d'equips de so, de tècnics, de molta gent que depèn de la cultura i sabem que serem els últims en obrir, no? Per tant, en aquest sentit, el que estem treballant durant aquesta setmana és poder constituir el Consell de la Reactivació Cultural, un òrgan que puga escoltar la veu de tots els artistes o de la major part d'ells de Gandia, dels promotors, dels que tenen un teatre com la gent del Teatre Raval, i entre totes buscar una bateria de propostes que ajude a eixir més prompte d'aquesta crisi que estan tinguent del sector cultural. Sabem que no és una qüestió que l'Ajuntament de Gandia puga resoldre tots els problemes, depèn de l'Estat, claro. I en aquest cas estem fent una pressió tant els governs locals com els governs autonòmics, perquè el Ministeri, no?, tinc una especial consideració, el Ministeri de Cultura, per al sector cultural, i en aquest sentit el que sí que podem fer és començar a treballar la reactivació en qüestions més, no simbòliques, però sí en una sèrie de mesures més locals, val? Com per exemple fer una llista d'artistes, que estem fent ja, una llista d'artistes locals, com tenim de músics que van fer en aquest projecte d'emergents, també tindre de dissenyadors gràfics, de pintors, tot el que es dediqui a la cultura, tindre'ls d'alguna forma organitzats per a poder ajudar-los, assessorar-los i donar-los oportunitats, no? Orientar els concerts i les activitats culturals quan se pugui obrir el confinament, no? I puguem obrir el teatre i puguem obrir de més, prioritzar aquells que són de Gandia i que han estat afectats. Vull dir, una sèrie de mesures des del consens polític, que també he pogut parlar en aquest cas amb el líder de l'oposició de Gandia, en Víctor Soler, he parlat un poc la situació i també està d'acord en que el sector cultural ha de tenir un recolzament, i esperem que en els propers dies puguem tindre més novetats, però com sempre molta preocupació, però també molt de treball per a que el sector cultural estigui almenys afectat en una crisi que afecta molt als esdeveniments culturals. La veritat és que dóna gust veure que l'administració més pròxima a la ciutadania, com és un ajuntament, fa força, recolza aquestes iniciatives que depenen d'altres administracions superiors. I una coseta, és una opinió simplement, el que acabes de dir, és que m'encanta aquests dies sentir parlar de consens polític. Com a opinió, esperem que aquesta actitud s'allargui molt temps més enllà d'esta situació d'esta d'alarma per el coronavirus. Una opinió. Nahuel González, moltíssimes gràcies una setmana més per estar amb nosaltres, per acostar-nos a esta cultura a casa que s'arriba des de la regidoria a l'Ajuntament de Gandia, que tu estàs gestionant com és cultura. Moltes gràcies i tornem a parlar de cultura. Moltes gràcies a vosaltres. Adeu. Una forta abraçada. I nosaltres només es queda un contingut en este test de magazine a Telesafor. Avui anem a rebre la visita d'un company. Ell està confinat a casa, però també ha volgut eixir per a fer-nos una visita perquè arriba el moment de parlar, posar-li el toc també musical de la mà de José Vicenç, el responsable de tot el contingut musical d'esta casa, del grup Radio Gandia. Així és que anem a veure i a escoltar, a disfrutar de l'entrevista que es porta el nostre company José Vicenç. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio en el magazine de Telesafor. Hoy tenemos una entrevista bastante especial y hemos querido innovar aquí en la tele, en Telesafor, con un grande de la comunicación y la estrella del Morning Show de los 40. Estamos refiriéndonos a Gallo, al Gallo, a Dani Moreno y, por supuesto, a Anda Ya, el programa líder de las mañanas en el país, de la radio musical en el país, de los 40. Vamos a hablar con él ya mismo, lo tenemos ahí vía Skype. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Hola, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de tenerte aquí en la tele, en Telesafor, para toda Gandía y toda la zona de aquí de la costa de Valencia, tío. Es un placer, es un gustazo. Y bueno, nos encantaría que nos contaras cómo estás primero que nada, tío. Pues yo muy bien, la verdad es que estoy contento porque tengo la suerte de poder ir a la radio cada mañana. Salgo un poquito antes de las 6, llego allí, estoy hasta las 11. Luego rápidamente voy hasta el parking, cojo la moto,
y me vengo a casa y me quedo aquí hasta el día siguiente, que es lo que tiene que hacer todo el mundo. Lo tenéis todo cronometrado, ¿no? Lo tenéis todo más o menos sí. Ya la hoja de ruta preparadísima. Bueno, contadme, sí. Primero enhorabuena por ese EGM que ha salido hace unas semanas apenas, que sois el programa más escuchado del país, el morning show más escuchado del país. Enhorabuena también en trasladárselo a todo el equipo, a Cristina Bosca, a todo, a Karina Herrero, a toda la gente de Andaya, que estáis haciendo un trabajo impresionante, pero viene, yo creo que de muchos años de esfuerzo, de curro. Cuéntanos un poquito, porque esos datos vienen por algo, Dani. Bueno, todo el mundo sabe que nos dan las notas cada 4 meses. En esta primera ola del EGM, el Estudio General de Medios, que mide la audiencia de la radio en España. Y hemos tenido la suerte de que, bueno, la familia se hace cada vez más grande, más 86.000, estamos en 1.726.000, y la verdad es que es un número espectacular. Y eso se debe básicamente a que yo creo que el equipo lo hace de una forma muy natural, son muy, muy reales, no escondemos nada, y ese pack bien engrasado hace que la gente pues se pille cada mañana con nosotros, esté con nosotros ahí todos los días, que nos conozca un poquito más y que son cosas reales, que no hay ningún postureo, de verdad lo digo. He trabajado muchos años con mucha gente, muchos colaboradores, y la verdad es que este equipo es real 100%, y eso pues hace que la gente disfrute muchísimo, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Bueno, imagino que también tendrás contacto con gente de la calle que te preguntará, que te dirá, y imagino que tendrás experiencias, y has tenido experiencias, y de hecho tenéis secciones con gente en la calle, sobre todo por Gran Vía, y imagino que la gente te dice algo. ¿Qué es lo que se comenta o qué comenta la gente del programa? Pues nos pasa de todo, desde gente que no quiere realmente que nosotros estemos por la calle con micrófono grabando cosas, en plan, pero ¿vosotros qué hacéis aquí? ¿Sabéis? Grabando, pues sí, estamos aquí grabando cosas. A mí me encanta salir a la calle porque es una cosa que no había hecho demasiado, pero desde hace un par de años tenemos secciones pues en la calle, hablando con la gente para saber qué opinan, poniéndolos en situaciones complicadas también. También lo hace Karina Herrero, que es uno de los colaboradores, además compañero de los 40, un crack. Y lo hace muy bien. Hay una sección que me encanta, que es un poco la policía del móvil, y que busca en el buscador del teléfono palabras que han escrito en conversaciones de WhatsApp, y se arman unos tacos brutales. Y yo pues hablo con los yayos, con los abuelos, que siempre son muy sinceros, siempre tienen cosas que contar, y les saco ahí, empiezo a tirar del hilo y les saco de todo, y me encanta porque son imprevisibles. Y bueno, y Cristina, que está haciendo una sección brutal también, que es un poco el famoso infiltrado. Traemos a un cantante, un famoso, algún actor, presentador, lo ocultamos bajo un gorro, unas gafas, una bufanda, y salimos a la calle con él como si estuviese grabando con una cámara, y preguntamos sobre él precisamente a gente que está en la calle, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que es él, se quita la máscara, un poco los gorros, la bufanda, el sombrero, y se lo encuentran ahí como ¡hostia! Y se vive un momento muy, muy bueno. La verdad es que estamos muy contentos. Sí. Bueno, yo creo que la esencia del programa es la unión del equipo, ¿no? De ese equipo que habéis formado, la base, y que habéis ido añadiendo a gente profesional que ha ido formándose, y que habéis hecho un equipazo increíble, que imagino que la sinergia de todo, ¿no? Y de toda esa gente que trabaja duro cada mañana, cada tarde, porque vosotros no hacéis el programa simplemente, luego hay una producción que nadie ve, que nadie conoce, y que, bueno, ahí está el resultado, ¿no? La verdad es que estamos ahora radio teletrabajando, que es un concepto que a mí me gusta muchísimo. En el estudio estamos solamente Marisa, que es la realizadora, en un estudio, en el B2, llamamos así el B2, y yo estoy en el B1, que es el estudio Paul McCartney, y estamos separados por 5 metros más o menos. Y con una ventanita, que eso lo separa. Ventanita, sí, una cosa un poco inusual, porque entre estudio y estudio solamente hay un contacto por 2 ventanas, y hay gente pues que cuando está en el otro estudio, en vez de dar la vuelta y entrar por la puerta, salta por la ventana y entra al estudio central. Y los demás están radio teletrabajando, Cristina está en su casa. Tenemos un aparatito que nos han prestado los directivos de los 40, que es un cañón que se llama Quantum, y que, bueno, Cristina parece que esté en el estudio allí amamantando a sus retoños, ¿sabes? Totalmente, ¿no? O sea, totalmente. Os habéis adaptado perfectamente a este confinamiento, ¿no? Habéis hecho posible que la radio siga funcionando, que los oyentes no noten la diferencia, y que, bueno, llegue ese buen rollo a casa dentro de esta situación tan crítica, que al menos no se note, ¿no? Y que pongan los 40 y que la gente esté ahí, esté a tope, esté arriba, ¿no? Claro, primero por seguir las normas un poco del confinamiento, ¿no? Y por tener esa distancia
rigurosa de 2 metros como mínimo y por nuestra seguridad también, ¿no? Para que no estemos todos allí, cada uno está en su casa, se puede hacer. Yo voy a la radio, eso es cierto, pero con todas las medidas de seguridad estamos muy contentos y la verdad es que somos, yo creo, de los pocos programas que no están sufriendo demasiado esto del confinamiento y la cuarentena, o por lo menos no se nota mucho en la antena, porque estamos haciendo casi lo que estábamos haciendo cuando estábamos todos ahí. Mismas secciones, prácticamente todo el programa igual. Bueno, sí. Pues desde aquí os mandamos la enhorabuena. Y una pregunta, Dani, antes de acabar contigo, y es que, bueno, has tenido contacto con los artistas en este confinamiento, has entrevistado a Manuel Carrasco y a varios artistas, has tenido contacto con ellos. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los encuentras? Sé que han pasado o han sucedido cosas como la suspensión del Primavera Pop, desgraciadamente era inevitable por la situación actual que se está viviendo, pero ellos ¿cómo lo llevan? ¿Cómo los ves? ¿Tú qué hablas con ellos? Yo la verdad es que, voy a ser sincero, hay algunos que sí que veo que están animados, que tienen ganas de hacer cosas, que están con proyectos en casa, que tienen incluso algún home studio, están preparando canciones, están componiendo, están utilizando ese tiempo en casa, ese confinamiento para hacer cosas, pero hay otros que realmente los veo un poco tocados, te lo digo de verdad, es una cosa muy sincera. Manuel Carrasco, cuando estuve hablando con él, lo vi un poco tocado. Quiero decir, él está en una situación bastante excepcional. Quiero decir, que está confinado, pero además ha sido padre y le tocó justo en el momento del confinamiento. Y claro, tener a una niña pequeña, que es Chloe, a Manuel, que es el recién nacido, y a la familia en casa, y él con su cabeza llena de fechas de conciertos que no van a poder ser, etc., pues es un poco complicado. Yo lo vi un poco tocado, pero entiendo que la situación es difícil y que los artistas ahora mismo están pensando, supongo, en qué van a hacer con esos conciertos que tenían planeados, con esas fechas, esas giras, y tenemos que remar todos para ayudar. A replantearse un poquito la vida y vosotros desde la radio, pues a echar un poquito de ayuda en esto, que somos un poco el conducto, ¿no? La manija de poder llevar a todos estos artistas a lo más alto. Y creo que la radio es fundamental, imprescindible para seguir funcionando en el día a día, y vosotros os lo habéis ganado. Enhorabuena, Dani, enhorabuena desde aquí, desde los 40 Gandía, a todo el equipo de Andaya, de verdad, enhorabuena por ese trabajazo que estáis haciendo, y por supuesto, seguro que en breve nos vemos, nos volvemos a abrazar, nos volvemos a dar besos, que nos encanta, y por supuesto seguiremos ahí en ese Paul McCartney haciendo radio y disfrutando de vosotros y de la música que siempre nos una, claro que sí. Dani, nos vemos muchísimas prontito. Gracias. Y ahora se dice eso de un codazo cariñoso, así que estoy para así, ti. Así. ¡Clac, clac! Y te veo pronto y te doy un abrazo de verdad, ¿vale? Para ti, otro Dani. Feliz día. Adiós, crack. Chao. Cuídate mucho. ¡Chao! ¡Chao! Y fins así, tot el que teníem previst compartir amb vostès en este test de magasinat a les Afor. Ja sabem que ara falta la guinda del pastel, que és el conte que ens arriba sempre en aquests últims, en l'últim tram del magasin. Després, el programa, ja saben, que ens acompanya cada dia durant aquests dies de confinament. Queda't a casa, que Telesafor te trau a través dels vídeos. I és que gràcies per la seva atenció i demà tornem puntuals a la cita així, en el magasin de Telesafor. Gràcies. Hola, bon dia a tots i totes. Avui us porto un conte diferent. Sí, sí, es diu Abecedario en verso del ratón diverso. És un llibre que està escrit per Paula Salinas Gras i és d'una editorial xicoteta però que està fent coses superinteressants, que es diu Malian Editora. En este llibre apareixen 27 ratolins amb les seues peculiaritats i diferències. I apareixen 27 lletres de l'abecedari que quan les mesclem ens deixen 27 i 27.000 paraules diferents que necessitem per a comunicar-nos. La A és de Amadeo, que és flaco com un fideo. La B és de Berta, que és enorme com una puerta. La C es de Colás, que no está cómodo con los demás. La D es de Daniel, que es muy feliz cuando estás con él. La E es de Eva, que siempre se subleva. La F es de Fiona, que todo lo colecciona. La G es de Guillermo, que deletrea P-A-Q-U-I-D-E-R.
La H es de Elena, que perdió por un tiempo su melena. La I es de Isabel, que siempre lleva un pincel. La J es de Josete, que es rápido, ¡shum!, como un cohete. La K es de Caspar, al que la presión le ha vuelto a bloquear. La L es de Lola, que prefiere seguir sola. La M es de Miguel, que quiere a sus hermanos siempre con él. La N es de Nicolás, que tiene dos papás. La Ñ es de Ñoño, que está hasta el moño. La O es de Omar, que un día vino del mar. La P es de Paula, que no puede estar quieta en el aula. La Q es de Kiko, que es una chica con aspecto de chico. La R es de Rosa, a la que el desorden le da cosa. La S es de Sol, que detesta la col. La T es de Tomás, que no come nada más. La U es de Uriana, que no se parece a su hermana. La V es de Vicente, que se engaña con la sílaba siguiente. La W es de Wanda, que sueña con ser doctoranda. La X es de Xavier, al que no le gusta perder. La Y es de Yolanda, que es la más friki de la panda. La Z es de Zacarías, que te acompaña y te acompañó mientras crecías. Abecedario en verso del ratón diverso. Espere que vos haya agradat. Moltes gràcies.